Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El proceso electoral 2014-2015, una visión desde lo local. Encabezan en esta ceremonia el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña. Recibimos con mucho agrado al Coordinador General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Zavala Redondo. Un honor y un placer recibir al titular de la FEPA de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, doctor Santiago Nieto Castillo. Damos la más cordial bienvenida a la investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora María Marván Laborde. Recibimos con mucho gusto al consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el maestro Luis Octavio Vado Grajales. Distinguida concurrencia, muchas gracias por su presencia. Cedemos el uso de la voz a quien moderará esta presentación. Se trata de Marco Antonio Zavala Arredondo. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas eh, tardes. Tengan todos eh, ustedes. Eh, pues a, a nombre de la magistrada presidenta... ¿no? De la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien envía una sentida disculpa, pero ha tenido que atender otra cuestión y ha tenido que salir. Me ha eh, pedido ¿no? eh, eh, platicar y coordinar estos trabajos de, de la presentación ¿no? del libro coordinado por el doctor Luis Octavio Vado Grajales, titulado El proceso electoral 2014-2015, una visión de lo local. ¿no? que se ha hecho eh, en una coedición por la editorial Tirano Blanco y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿no? Eh, es un título aparecido a finales del año eh, pasado que, como se verá ahorita eh, con motivo de las presentaciones y comentarios que se eh, realizarán alrededor de esta obra, ofrece la significativa aportación ¿no? de presentar un balance ¿no? eh, o una visión como se menciona en el subtítulo no de la publicación ¿no? de una visión de lo local no de este primer ejercicio no eh, simultáneo, ¿no? En elecciones, pues como la, la expresión lo indica, concurrentes ¿no? de la federal del 2015 junto con los demás procesos electorales eh, locales. ¿no? El libro representa, si se quiere ver de esa manera, como un corte de caja ¿no? de cómo funcionó la, eh, este, este primer ejercicio concurrente de implementación de la reforma constitucional de febrero de 2014 con el consecuente desarrollo legislativo de mayo de ese mismo año. Eh, entonces, eh, si ustedes eh, gustan, consulto aquí a la, a la mesa si les parece, si están de acuerdo con que las intervenciones sean de unos 10, 15 minutos, ¿no? para eh, que cada quien exprese ¿no? sus comentarios que tienen en relación con esta eh, obra. ¿no? Y eh, si no hay más, pues en primer término, si no hay inconveniente, le pediría yo a la doctora María Marván. La borde ¿no? eh, que pues, nos eh, iluminara ¿no? con esa particular agudeza y crítica que tiene ¿no? de ver eh, las cosas, siempre necesaria para poder evaluar ¿no? la actuación de las autoridades electorales y que no puede ser de otra manera pues, de la función pública en sí misma. Doctora Muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco de verdad la, la invitación a presentar el, el, el texto que hoy nos ocupa, el proceso electoral 2014-2015, desde la perspectiva de, eh, de lo local. Eh, quiero felicitar al coordinador del libro y a todos los autores por haberse dado a la tarea de haberlo hecho. La verdad es un ejercicio importante en sí mismo. Eh, que las autoridades electorales que están encargadas de implementar eh, los, eh, los reglamentos, las leyes electorales, escriban después su experiencia y nos platiquen de, eh, de las dificultades que tuvo eh, la, la implementación de una nueva ley. Eh, la verdad es que no es nada fácil. Eh, acatar las consecuencias prácticas de las decisiones del legislador, que van eh, acompañadas, yo creo que de muy buenas intenciones, pero también de muchas ocurrencias, que, que no se imagina, no hacen el ejercicio por ver cómo las van a aterrizar eh, las autoridades electorales. Tenemos eh, dos ejemplos muy grandes. El, eh, el modelo de comunicación de 2008, que después se preguntaban ¿y para qué quieren gastar en tanto aparato? Pues para poder vigilar lo que tú me dijiste que ya tenía que vigilar. como que crees? Se, se requiere toda una capacidad instalada. Eh, tenemos también como ejemplo las eh, dificultades del nuevo modelo de fiscalización de 2014. El, el libro creo que tiene un valor en sí mismo, porque da cuenta de las dificultades que experimentaron desde el Instituto Electoral de Querétaro, pero de verdad no está escrito en un tono de amargura o de reclamo o de mendigo centro que no nos entiende, este, acabaron con la federación, sí en realidad centra varios temas muy importantes que vino a dificultar la reforma electoral. Y otros, la verdad, que ya estaban ahí y que no hemos sido capaces de resolver y que siguen latentes como una de las preocupaciones eh, de nuestra democracia. Eh, dice eh, muy al principio el libro eh, que, es que lo, lo dice de una manera muy curiosa, hasta lo, lo escribí, eh, no me acuerdo exactamente, pero dice que la, la reforma... De, más, eh, de mayor calado que hemos tenido en nuestra democracia es la reforma de 2014 y por tanto la implementación ha sido la más compleja. La verdad es que es una tristeza que eso siga sucediendo. Cada reforma electoral se incrementa el marco normativo, se incrementan las disposiciones y se incrementa la complejidad. Yo creo de verdad que ya debería de ser momento de darnos cuenta que tenemos que entrar en el proceso de simplificación de las normas electorales. Sé que muchos de los presentes y de las cabezas que intervienen en las reformas electorales me dirán, pero es que la desconfianza electoral, a ver señores, llevamos 20 años de 96 para acá reformando las leyes y la desconfianza electoral no disminuye. Y la capacidad de los partidos de hacer trampa incrementa. Entonces pues vamos siquiera a agarrar el sentido contrario, a ver si avanzamos un poquito más a prisa, porque hasta ahora eh, no lo hemos podido hacer. Hay cuestiones que son verdaderamente preocupantes en el libro y que son verdaderos testimonios y que se refuerzan con datos. Uno de ellos, lo comentábamos ahorita en la sala antes de entrar, y es eh, la forma en la que se incrementaron las actas con inconsistencias. Querétaro tenía eh, 2% de actas con inconsistencias, es decir, tenía una muy buena capacitación, un muy buen llenado de actas y con la legislación eh, de la Ley General eh, eh, de Procedimientos Electorales, con la casilla única, con el proceso de eh, capacitación de los funcionarios de casilla, se incrementó al 20%. O sea, es mil por ciento más de actas. Si en el 2018 tenemos algo parecido, va a ser imposible que el PREP salga a dar resultados confiables. Eh, ¿A las que les gustan? ¿11? ¿12 de la noche? ¿1 de la mañana? Y desgraciadamente ya estamos acostumbrados a que el PREP, desgraciada y afortunadamente, a que el PREP nos da resultados confiables a las... Eh, eh, 11 de la noche, ya tenemos una buena idea de qué fue lo que sucedió. Eh, en este incremento de, de leyes y de legislación, por supuesto, la novedad del, o una de las novedades del 2014-2015 fue la Ley General de Delitos Electorales. Eh, no, no abundaré mucho en el artículo que habla sobre él, eh, porque tenemos aquí al autor y protagonista, así es que mejor que él nos platique. Sin embargo, otra vez nos da cuenta de eh, dificultades importantes, de las cuales solo quiero eh, subrayar una que ha sido muy importante. Sometimos a todo el sistema electoral, eh, en términos de delitos electorales, a una doble presión simultánea que no estoy muy segura que los legisladores se hayan dado cuenta. Al mismo tiempo, hubo que pasar al sistema nacional electoral, la implementación de la nueva ley, y como esto no era suficientemente complicado, ¿por qué no el proceso de transición del nuevo sistema de justicia penal? Ya nos dirá el fiscal, en su opinión esto ha estado muy divertido, así es que mejor que él nos platique todo lo que se ha divertido en el proceso. De, comentaba yo sobre las inconsistencias de las actas. Eh, desde luego, lo que sucedió en Querétaro es preocupante, pero pensemos que en Querétaro hubo solo cuatro elecciones, y pongo solo entre comillas, porque ya son un montón para contar para una sola mesa de casilla. En el 2018 vamos a tener muchos estados que van a tener seis elecciones. Diputados locales, diputado, eh, presidentes municipales, gobernador, senadores, diputados y presidente. El retraso en ese tiempo, por más bien que los eh, institutos electorales hagan todo su trabajo, porque hay que reconocer que tenemos una gran tecnología para, eh, eh, para organizar elecciones, eh, pueden generar sospechas y preocupaciones. Eh, me llamó la atención de manera especial el artículo de la consejera eh, Aurora López Núñez. Eh, debo reconocer mi ignorancia y agradecer haber aprendido de la lectura del libro. No es que haya sido del único artículo que aprendí, pero de ese en especial. En mi vida había oído que había pueblos tribales que eran completamente distintos a los pueblos indígenas. Reconozco mi ignorancia. Les recomiendo que lean el trabajo porque eso también genera... Eh, demandas especiales en los procesos de, eh, de organización de las elecciones. Eh, creo que es un libro que, que nos da cuenta de verdad de todas eh, nuestras, nuestras falencias. Me llama de manera especial el testimonio justamente del de, eh, maestro Luis Octavio Vado eh, Grajales en la organización de los debates. Es un hecho que a nuestros partidos y a nuestros candidatos no les gusta de, debatir. Otra vez, la sempiterna desconfianza hace muy difícil de, eh, de establecer las reglas, de lograr programas ágiles, agradables al público. Eh, la mecánica de los turnos acaba siendo... Eh, debates verdaderamente tiesos, yo diría que más bien es una secuencia de soliloquios en donde por ahí de repente hay eh, alguna edecán que nos llama la atención o cosas por el estilo, pero no, no logramos mucho más. Pero no, la verdad es que sí, la capacidad de sorpresa con la desconfianza mexicana es ilimitada. Eh, la verdad me llamó muchísimo la atención leer que una de las primeras reglas o la primera regla que acordaron fue que los eh, candidatos y la candidata no iban a ir armados. Me extraña que no hayan tomado el acuerdo de ir todos vestidos. Para mí era obvio que no iban a ir nadie armado, pero hubo que tomar un acuerdo que nadie iba a llevar armas. Eh, más allá de la anécdota, que nos puede parecer divertida, sí me parece que habla del nivel de desconfianza que se tienen los partidos entre sí. Y e insisto, me parece importante recalcar que la, la gravísima complejización que hemos hecho de las reglas electorales, donde ahora ya tenemos un compendio de leyes que entre todos ellos suman más de mil artículos, eh, no, no, hemos, no hemos avanzado a un ápice ni en confianza de los partidos ni en compromiso democrático de los mismos. Y con esto entro a uno de los últimos. Eh, artículos, no estoy reseñando cada uno, en diez minutos es un poco eh, complicado. El que se refiere a la democracia electoral rijosa y litigiosa, y así lo dice el título del artículo. Desde luego, tengo que convenir con el autor, este es un autor de Michoacán eh, que nos da cuenta de, del proceso de Michoacán. Eh, tengo que convenir con el autor que es un avance democrático que tengamos medios de defensa legal y que la solución de los conflictos se haga en tribunales. Eh, concuerdo también con él que, a pesar de reconocer este avance, tenemos también que aceptar que hay un exceso de impugnaciones. Eh, nos enfrentamos en todos los estados de la República al eterno problema de las demandas frívolas. Eh, Michoacán, por lo menos tenemos la buena noticia, que desechó un gran número de estas demandas. Eh, sin embargo, creo que es indispensable que los tribunales se pongan cada vez más estrictos para aceptar eh, impugnaciones y litigios. Y eh, yo sostengo que habría que empezar a pensar, y ya estoy sugiriendo una nueva regla que va a complicar más las cosas. Entonces es el cuento no acabar, todos somos parte del, del esquema sancionar a quienes abusan del sistema. Me parece indispensable reconocer que se ha convertido en parte esencial de la estrategia de los partidos, no solo eh, el, el hacer impugnaciones y no solo por la exposición mediática que les da, sino especialmente porque se busca ganar en tribunales lo que no se gana en las urnas y se ha convertido en un medio muy eficiente de eh, reivindicarse o justificarse frente a sus huestes. Es un juego muy peligroso. Eh, una de las últimas cosas que me gustaría señalar, porque no necesariamente está ya resuelto, son los problemas que acarrea la falta de sincronización de las leyes locales con las leyes eh, generales. Dicho esto, creo que vale la pena que las autoridades electorales, quienes están desde Viaducto Tlalpan haciendo reglamentos, quienes están desde los institutos en cada uno de los estados y ojalá algún día los legisladores lean este texto, aprendan de él. Es un testimonio que no podemos ignorar para las elecciones de 2018 y las que están por venir. Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias, doctora Marván. Ya ha comentado usted, hay un binomio que, cuya conjunción no siempre eh, produce ¿no? buenos resultados en términos de estabilidad, ¿no? pero sí es, o cuando menos yo lo veo como complicado, ¿no? reducir el número de litigios en la medida en que no se simplifiquen las reglas, ¿no? la densidad normativa. ¿no? normalmente conduce a no, sobre todo y sobre todo cuando lo que va teniendo no es no es un conjunto un hernanamiento eh, sistematizado sino eh, plagado de parches no por llamarlo de una manera eh, lo que va produciendo pues como en el cuerpo no heridas cicatrices no y que eso produce eventualmente no cuando menos en apariencia antinomias y eh, el posicionamiento, lecturas distintas respecto no del contenido de los derechos y de las reglas eh, electorales. A, a continuación, me voy a permitir ¿no? con gusto conceder el uso de la palabra ¿no? este, al señor fiscal de, para la atención de los delitos electorales, gran amigo de esta institución, el doctor Santiago Nieto, también amigo en lo personal, ¿no? me congratulo de estar aquí contigo nuevamente, creo que desde Coahuila en marzo o abril del año pasado no habíamos coincidido. Bienvenido a, a tu casa, por favor. Gracias. Uh -huh. Muchas gracias, <laughs> Marco Zavala, coordinador de soles de la eh, presidenta de este tribunal, eh, muy honrado y eh, muy agradecido con el magistrado Felipe de la Mata por la posibilidad de estar nuevamente en esta eh, casa, eh, que bueno, finalmente... Me albergó durante algunos años y lo recuerdo con mucho, por supuesto, con mucho cariño. Además, eh, pues siempre es un, un honor, un agrado, eh, una eh, invitación al debate estar con la doctora eh, María Marván, una de las investigadoras eh, más eh, conocedoras en la experiencia, en el, no solamente en el, la perspectiva académica, sino en la perspectiva de la aplicación de las normas en el ámbito administrativo electoral y eh, por supuesto del de el doctor Luis Octavio Vado eh, Grajales. Debo decir que este texto, el proceso electoral 2014-2015 de Luis Octavio Vado, me da mucho gusto presentarlo por varias cuestiones. Primero porque es un reflejo desde, de construcción, de, primero por, por el coordinador, el autor Luis Octavio Vado. Eh, eh, Deben, debo hacer una referencia personal, conozco al Octavio Ivado desde 1991, fuimos compañeros en la licenciatura y eh, me congratulo eh, mucho de poder siempre debatir con él desde los ámbitos académicos, desde que éramos estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro y después a lo largo de los años, eh, y ver la, la construcción eh, intelectual y teórica que siempre Vado eh, tuvo eh, a lo largo y ancho de la carrera y por supuesto al, a, to, a lo largo de toda su trayectoria profesional. Otro tema que también para mí es muy importante desde el punto de vista afectivo es que se trata de un libro escrito desde una entidad federativa asia, eh, analizando una reforma de corte eh, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, parte de una revisión desde la, la perspectiva de lo local para poder explicar una reforma eh, de corte constitucional nacional. Y esto me parece pues, sumamente relevante. Implica, eh, si me permiten utilizar aquella expresión eh, clásica de la literatura latinoamericana, que pues, el sur también existe y que la construcción puede darse desde cualquier óptica y no solamente de manera centralizada hacia el ámbito de las entidades federativas. En ese contexto, por ser Querétaro. Y para un sanjuanense como yo, pues es muy importante lo que suceda en todos y cada uno de los municipios de mi estado. Eh, claro, mis, eh, eh, San Juan del Río siempre tendrá prioridad, pero eso lo saben todos mis, eh, mis paisanos. Eh, Creo, consideraría, déjenme plantearlo así: la democracia. Hay un texto clásico que, de Fernando Vallespín que se llama La democracia en sus textos. Ese libro retoma las posiciones clásicas de varios de los autores, desde la época de los eh, filósofos griegos hasta las visiones contemporáneas del feminismo, del multiculturalismo, en torno o de la, dinam, de la democracia procedimental en el ámbito del de concepto de democracia. Creo que si nosotros pudiéramos construir un texto que se denominara el derecho electoral en sus textos, tendríamos no que hacer una compilación de una obra, sino una serie de obras que nos permitieran explicar el desarrollo del derecho electoral. Por supuesto, si a mí alguien me preguntara, pondría la mecánica del cambio político como un texto para explicar los procesos de reforma constitucional del 77 a, eh, la, a 1996 y su impacto en los procesos electorales posteriores. También tomaría un libro publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, coordinado por eh, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, en la Reforma de, del 2007, que permite compilar en una sola obra el análisis respecto a todos los elementos que, que sobre los que versó la reforma del 2007 y creo que en este contexto era importante que se generaran textos en torno a la reforma del 2014 y su aplicación y este libro es un libro que no solamente hace una descripción desde el punto de vista normativo, es decir, no hay una perspectiva, eh, digamos, solamente desde la óptica del, del positivismo clásico, de revisión del alcance de las normas, sino sobre todo ya su aplicación frente a los casos eh, concretos y, lo, y su aplicación en el ámbito de las elecciones a nivel local. Y esto es una parte muy importante. Se trata de las expresiones, eh, de, de la aplicación eh, jurídica a nivel administrativo y en ocasiones a nivel jurisdiccional sobre qué sucedió en torno a la reforma de, del año 2014 y su aplicación para el proceso electoral 2014-2015. creo que vale la pena retomar esto y me quiero centralizar en esta en la discusión. qué nos prometió o cuál fue el objetivo eh, o cuál fue la finalidad que fue esgrimida a lo largo de los debates para la construcción de esta reforma del año 2014? Había dos elementos claros en el posicionamiento y uno era que se tenía que reducir el costo de los procesos electorales. Yo quisiera preguntar si los procesos electorales disminuyeron su costo con la reforma. La respuesta es definitivamente no. Y el segundo elemento es si eh, también que era necesario reformular eh, el esquema que se tenía de una organización electoral separada en el ámbito de lo federal, y lo cual bajo el argumento de que los gobernadores se metían en los procesos electorales. Tengo diez investigaciones en contra de gobernadores, dos importantes, una ya consignada. Creo que también se puede comprobar que esto no necesariamente dio los, los frutos que habíamos pensado que iban a darse con la reforma del año 2014. Sin embargo, es importante hacer un balance en su, integra, en su integridad. La reforma del año 2014 planteó un sistema nacional de elecciones en el cual hay una coordinación por parte del Instituto Nacional Electoral como instancia rectora y donde los institutos electorales de las entidades federativas, los organismos públicos locales electorales, eh, tienen una serie de competencias que se engarzan con el ámbito de la federación. Y esto lo voy a retomar más adelante cuando hable del punto del sistema penal electoral, que también impacta en esta relación del sistema nacional entre INE e institutos electorales de las entidades federativas. ¿Qué nos señala el texto y dónde se encuentra? Creo que el texto nos refiere a una serie de problemas que tenemos con la operación del sistema. Primero, pues, la idea de, eh, la, viene, ustedes van a encontrar la, el desglose sobre el análisis de la instalación de Casilla, de los programas de resultados electorales preliminares, eh, textos eh, muy relevantes sobre la capacitación de los funcionarios eh, de Casilla por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Está el texto de la consejera Yolanda Elias Calles, el texto de eh, Luis Octavio Vado, el texto sobre candidaturas eh, independientes, eh, asuntos eh, relacionados con... Eh, todo el, el proceso de desarrollo de la, de la jornada electoral. Y hay un punto que me parece relevante a discutir aquí y tiene que ver con la autonomía de los propios institutos electorales de las entidades federativas. Y hay un elemento de los que menciona el propio Ramón Hernández que tiene que ver con la autonomía financiera. Creo que este es uno de los espacios que tenemos que, que, que discutir de manera eh, fuerte para efecto de poder blindar el sistema electoral. Como todos sabemos, tenemos cuatro elecciones en el año 2017. Eh, en donde uno de los principales problemas que tenemos, particularmente en el Estado de Nayarit, tiene que ver con la insuficiencia de estructura institucional del Instituto Electoral del Estado para poder hacer frente al proceso. Eh, para el año 2018 vamos a tener, como ustedes todos sabemos, la elección más grande contemporánea en la historia moderna de México, en donde no solamente tendremos la renovación del Ejecutivo y del Congreso de la Unión, sino también elecciones en 30 entidades federativas, lo cual va a implicar un desarrollo a partir del modelo de casilla única. Eh, Luis Octavio Vado tiene grandes críticas en torno al modelo de casilla única, dijo que las casillas espejo podían resolver. El, eh, ha planteado que pueden resolver el problema eh, o resolvían el problema antes de la reforma. Y creo que eh, el punto central de discusión es eh, cómo hacer articular eh, el sistema para efecto de hacerlo más eficaz y al final del día legitimar el proceso electoral. La autonomía es un elemento muy importante y mientras eh, los institutos electorales locales no cuenten con una autonomía de naturaleza financiera, creo que vamos a estar viviendo un problema de deslegitimación relevante que es importante discutir y resolver en el marco de los instrumentos normativos generales para la República Mexicana. Me quisiera referir de manera específica al tema del derecho penal electoral. La reforma del año 2014 estableció varios elementos relevantes. Primero, eh, la modificación al artículo 102 de la Constitución para establecer una Fiscalía General de la República autónoma del poder ejecutivo, eh, la cual contaría con dos fiscalías especializadas, una en combate a la corrupción y otra en, de, eh, pre, en combate a los delitos electorales. El artículo transitorio de esta reforma constitucional del año 2014 dota a la FEPADE por primera vez del de carácter de órgano de relevancia constitucional. No es un órgano constitucional autónomo, eso será la Fiscalía General de la República, pero por primera vez la FEPADE, a diferencia del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral y sus antecesores, que desde 1990 se encontraban previstos a nivel constitucional, la FEPADE llega por primera vez al texto máximo del sistema normativo mexicano hasta el año 2014. En ese contexto, en ese contexto, la reforma la convierte en un órgano de relevancia constitucional y remite a una legislación secundaria. Y primer problema, eh, se reforma el artículo 73 para establecer que el Congreso de la Unión puede expedir una ley general en materia de delitos electorales, pero también se reforma el artículo 116 de la Constitución para efecto de señalar que... El, eh, eh, que eh, los congresos locales podrán legislar en materia de delitos electorales. Y esto ha generado una confusión, ha generado finalmente antinomias y ha generado que tengamos tipos penales diferenciados en algunas entidades federativas que mantienen tipos penales en los códigos eh, penales y legislaciones que han terminado por derogar los delitos electorales en sede eh, local para efecto de aplicar la legislación eh, general de manera directa. Con independencia de ello, lo cierto es que el 23 de mayo del año 2014 se expidió la Ley General en materia de delitos electorales. 26 artículos. Si ustedes se fijan, en realidad para los mil que contiene toda la legislación electoral, 26 artículos debe parecer una cosa nimia. Sin embargo, si ustedes eh, combinan los verbos rectores de los tipos penales previstos en los artículos 7 a 19 de la Ley General en materia de delitos electorales, vamos a encontrar 477 modalidades de tipos penales distintos. Entonces, realmente eh, los 26 artículos son una ley sencilla, pues yo les diría que eh, al, abrir, al abrirse el abanico de modalidades de tipo penal, los, me, los mecanismos de acreditamiento del el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el sistema tradicional o de la participación de una persona en el nuevo sistema se van haciendo y se van tornando cada vez más complejos para poder determinar de manera eficiente acreditar de manera eficiente los elementos normativos objetivos y subjetivos de cada tipo penal. lo cierto es que es un proceso este ha sido un proceso y es lo que queremos reflejar en el artículo de, sobre el derecho penal electoral que está relacionado directamente con un tema central de las democracias modernas, que es la integridad de las elecciones. La integridad de las elecciones implica no solamente que los procesos se desarrollen a partir del mandato normativo, sino que la, los niveles de vulneración, de malas prácticas, de delitos electorales, de infracciones a la normatividad se reduzcan de manera significativa y poder medir estos eh, niveles de cumplimiento de los principios constitucionales y, por supuesto, de la legislación. El financiamiento, la fiscalización, el proceso electoral, las campañas electorales, las guerras sucias en las campañas electorales, son elementos que se tienen que medir para ver el índice de integridad electoral. México ha disminuido unos eslabones en, esa, en ese índice de medición que tienen eh, Pipa Norris, por ejemplo, pero el, lo que tenemos que reflexionar es respecto a la fortaleza del sistema. Y yo creo que el sistema es robusto y esto es lo, lo que tenemos que estar eh, manifestando de manera clara. Si algo sabemos hacer bien en México son elecciones. Las hacemos bien, se califican bien eh, y hay que perfeccionar, por supuesto, los sistemas para efecto de evitar en la mayor medida de lo posible la presencia de estas malas prácticas y, por supuesto, de delitos electorales. Ahora, ¿qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? Eh, con los más tipos, con más, un mayor número de tipos penales, ¿qué se ha gestado? Pues un incremento en el índice de denuncias en materia electoral. Es decir, cada proceso electoral, conforme se va haciendo más complejo, se va recibiendo un mayor número de denuncias. Y esto puede significar confianza en la institución o puede significar que hay un proceso de mayor percepción. De, de eh, la Comisión de Conductas Delictivas por la multiplicación de los tipos penales. Eh, hay muchas discusiones de Corte Constitucional relevantes. Por ejemplo, si el, de, de, el, el presentar, difundir resultados de encuestas o sondeos de opinión eh, durante el periodo de veda y durante la jornada electoral debe ser un tipo penal, hay jueces que han librado las órdenes de aprehensión, hay jueces que han planteado que los artículos son inconstitucionales. Eh, o ese, esa fracción en específico del artículo 7 es inconstitucional. Lo mismo ocurre con las nuevas modalidades. Eh, en el punto específico del uso ilícito de los listados nominales de electores, puede darse el uso ilícito desde la fotocopia de un listado nominal de electores ordinario en se, eh, que tengan los representantes de los partidos políticos, ya hay un uso ilícito en virtud de que la ley prohíbe la fotocopia de los mismos, y, sola, y hasta que los listados nominales de electores sean exhibidos en eh, servidores eh, de otro país, lo cual implica para su persecución la necesidad de solicitar asistencias jurídicas internacionales al Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder acreditar las nuevas incidencias delictivas. La verdad es que cuando, cuando se elaboró la Ley General en materia de delitos electorales, eh, creo que nunca se había pensado que íbamos a tener problemas de migración de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños al listado nominal. Nunca habíamos, nunca habíamos pensado que íbamos a tener en Amazon o en Ocean Digital los padrones de electores de los ciudadanos mexicanos. Y creo que tampoco se había pensado que el nivel de eh, presencia de, o de mecanismos de, de sofisticación de la compra de voto y condicionamiento de programas sociales iban a multiplicarse eh, de la forma como lo han hecho. Sin embargo, creo que la parte final, y déjenme eh, eh, lo que se plantea en el artículo, es que eh, tenemos más tipos penales que es importante avanzar en la legitimidad de, en, a través del cumplimiento de la norma y de que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas, que es importante transitar en un modelo de blindaje electoral que permite dar mejor confianza a la ciudadanía y, por supuesto, con un tema que es particularmente relevante, que es la transición del sistema procesal tradicional al sistema penal acusatorio, lo cual implica que, al, al no ser delitos graves, los delitos electorales no se libran órdenes de aprehensión, salvo el caso específico en donde con la orden de comparecencia las personas no comparezcan al órgano jurisdiccional para efecto de que se les haga saber la imputación que ha sido formulada en el ejercicio de la acción penal. Quiero cerrar mi participación con tres, con tres ideas respecto a cuál debe ser el futuro de los delitos electorales. Primero, creo que sí es importante que por lo menos peculado electoral y el condicionamiento de programas sociales sean delitos de naturaleza grave. Eh, tuvimos casos en Veracruz, en Colima, con libramiento de órdenes de aprehensión en contra secretarios del gobierno de esas entidades federativas, secretarios de Estado. Sin embargo, están eh, disfrutando eh, de libertad en virtud de los propios principios constitucionales por no ser un delito grave. Y creo que es importante reflexionar sobre ello. El segundo, en virtud de que es importante para el derecho penal mandar mensajes claros respecto a las conductas que son reprochadas en el ámbito de lo público. Segundo, el problema de eh, la eh, eh, conexidad. Se señala, y vuelvo al tema del Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, que la FEPADE será competente para conocer.